el Canal Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en una producción conjunta, presentan a ustedes un programa de divulgación de la ciencia medioambiental a través de la serie La Planta del Mes. Preservemos la vida sembrando semillas del saber. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero cuenta con colecciones científicas de la flora con el objetivo de apoyar la investigación, la conservación, la educación y que se fomente la protección y el cultivo de las especies nativas de la región, apoyando a la gente a embellecer sus jardines conociendo la flora local. En esta cápsula les invitamos a conocer la planta seleccionada para el mes de julio, el coralillo. Buenos días, yo soy Philip Brusta y nos encontramos aquí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, donde vamos a presentar para ustedes la planta del mes de julio, Amelia patens, conocido comúnmente como el coralillo. Vamos a conocerla. Aquí estamos con el coralillo, botánicamente conocido como Amelia patens. Es una especie de arbusto o árbol pequeño que pertenece a la familia de las rubiáceas. Es la misma familia del café, la planta del café. Pero Amelia patens presenta una flor de color anaranjado hasta rojo y una forma tubular de la flor. Y estos colores y esa forma de la flor indican que sus polinizadores son colibríes o mariposas. Su nombre botánico proviene de Amelia, en honor a Henri Louis Duhamel, escritor francés quien realizó numerosas aportaciones a la botánica sobre diversos árboles y arbustos. Patens, nombre específico que quiere decir extendido, aplicado como referencia al porte de la planta. Amelia patens se encuentra en gran parte del país de México, desde el norte de Sinaloa hasta el sur, hasta Chiapas, también está el centro del sur de América y las Antillas. Entonces tiene una amplia distribución, es muy común, incluso es una maleza en el campo, se encuentra en muchos tipos de selvas tropicales, incluso en áreas perturbadas como los potreros y zonas agrícolas. Pero en el jardín, cuidándolo bien, podemos hacerla un arbusto muy atractivo y llamativo para las aves y las mariposas. Este árbol lo encontramos en la selva baja caducifolia, selva mediana y subperennifolia, y en la selva alta, por lo que puede encontrarse de forma silvestre en una altitud de hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Es fácil de recoger material para propagar, pues se puede recoger semillas o tomar estacas, por ejemplo, de un arbusto. No es una especie en peligro de extinción. Se puede sembrar las estacas en una bolsa, en una charola, y luego una vez que se establezca la planta, se puede sembrar en el jardín, en un lugar que recibe bastante luz. Y podando también para que salgan más brotes y es más lleno el arbusto y produce más flores, pues es una planta muy atractiva para el jardín. Y como he comentado, es muy llamativa para las aves, especialmente los colibríes y muchas especies de mariposas. El fruto tiene un refrescante sabor ácido que además de ser muy apreciado por algunos pájaros, también es comestible para los seres humanos, por lo que en México se utiliza para preparar una bebida fermentada.
tiene muchas propiedades medicinales. Desde hace siglos o milenios, la gente en Latinoamérica ha ocupado de esa planta para curar varias enfermedades, aunque científicamente no está comprobado, pero hay mucha información local sobre distintos usos medicinales de esta especie. Invitamos a todo el mundo que nos visiten a conocer el Corralillo. Estamos aquí en la carretera antigua entre Xalapa y Coatepec, el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Preservemos la vida sembrando semillas del saber.